Horizontes. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Y es jueves, se va acabando esta semana y es 20 del 02 del 2020, 4 doces y 4 ceros, así es la fecha del día de hoy, 20 del 02 del 2020. Con gusto los saludamos y esperamos que usted se quede con nosotros durante este programa que va a estar muy interesante, de verdad hay mucho que compartir en la parte noticiosa como siempre. Y pues le recordamos que en este 2020 Canal 4 cumple 20 años de vida, el próximo 29 de septiembre ya cumple 20 años de estar sirviendo a los sanmiguelenses, y gracias a que usted está del otro lado de esta pantalla, que pues ha sido una pantalla que empezó análogo, ha ido cambiando y es en alta definición, todo ha ido cambiando con los medios de comunicación, pero por 20 años hemos estado acompañando a los sanmiguelenses. Oiga, pues vamos a ir con lo que le tenemos en este día. La segunda parte del programa estaremos platicando con Martín Salgado Cacho, que nos platicará de muchas cosas de su vida como deportista, bueno, la política, todo lo que pues ha vivido, nos lo estará platicando en la segunda parte del programa Martín Salgado Cacho. Vamos a las noticias de este día para comenzar el programa y después iremos con la entrevista. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708 o en el teléfono 415-154-7120. Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA. En vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4. El canal de San Miguel. Vamos con la información que se ha generado en este día en nuestro San Miguel de Allende. Hay mucha información interesante, así que vamos con toda ella. Oiga, el exdirector de Desarrollo Urbano durante la administración de Mauricio Trejo fue vinculado a proceso por peculado y fraude en contra del municipio de San Miguel de Allende. Juan Edgar Bautista, director de Desarrollo Urbano de la administración de Mauricio Trejo Pureco, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y fraude en agravio del municipio de San Miguel de Allende. Lo anterior, previsto y sancionado por los artículos 201 y 191 fracción cuarta en relación con los artículos 13 y 20, primer párrafo tercer supuesto del Código Penal vigente al momento del hecho ocurrido en el año 2013. De acuerdo a la resolución, no se solicitaron medidas cautelares por la Fiscalía y se hizo saber al imputado que tiene la obligación de asistir a las audiencias a las que se ha citado. La formulación de la imputación en contra del exdirector de Desarrollo Urbano del gobierno de Mauricio Trejo Pureco se determinó este 18 de febrero y el plazo del cierre de la investigación será de 3 meses, es decir, que fenece el próximo 18 de mayo del 2020. El proceso derivó de una denuncia en contra de la empresa Regarro del Bajío SADCB por duplicar un proyecto ejecutivo que ya había sido ejecutado y del cual cobró a la mencionada dependencia municipal un monto de 1.252.800 pesos que fueron entregados por proceso de adjudicación directa. El proyecto en sí se trata de la elaboración de un plan ejecutivo para mejorar la imagen urbana a la salida Celaya en San Miguel de Allende, junto con una ciclovía y un plan maestro para el desarrollo de turismo alternativo, del que se presume no se ejecutó, pero sí se recibió el pago. El texto, la base teórica, los planes y cronología de ejecución eran casi idéntico a uno de los archivos municipales que fue elaborado por la empresa constructora e inmobiliaria Carom SADCB. Por ello, se iniciaron los procesos jurídicos para deslindar responsabilidades.
tanto en el municipio de San Miguel de Allende como ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. La misma empresa contaba con otro proceso en su contra, presentada durante la administración de Ricardo Villarreal ante las autoridades competentes, por otra adjudicación directa de la que cobraba alrededor de 102 mil pesos de forma mensual por concepto de renta de maquinaria. Pues ahí está esta situación. ¿Qué significa vinculación a proceso? Pues que el delito, la fiscalía, antes procuraduría, pues ya terminó que sí hay un delito, que un proyecto que ya se había pagado, pues casi como que lo sacaron de aquí, ah, mira, aquí este está bueno, ya se había pagado por ese proyecto, nada más era de realizarlo, pues se volvió a pagar. Entonces ahora están buscando quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los que hicieron este delito. Ya el delito está tipificado, ahora falta que pues se encuentre a las personas que pues lo realizaron, y pues a las personas que usted escuchó como Edgar Bautista son a los que se les está empezando este proceso para que pues en caso de hallarse culpables pues sean castigados, en caso de que no pues deslinden pues la quién tuvo las responsabilidades en esta situación. Vamos a ver en qué acaba este caso, pero ya es un caso que pues ya se vinculó a un proceso. Y pues ahora en la política se escucha mucho la palabra no te preocupes. Entonces yo diría, no te preocupes, Edgar. Ok, pues y ya van que después del no te preocupes, ya todo lo que se viene después. Oiga, Ricardo Villarreal, diputado federal, habla del proceso de escrituración para las casas en el fraccionamiento El Nigromante. Ya tiene el municipio la escritura. A mí me tocó en mi gobierno negociar para poder comprar a nombre de la ciudad todo el Nigromante, y ahora entiendo están en un proceso en el IMUBI, ahí tienen que acercarse a pedir informes para poder escriturarle a toda la gente. La buena noticia es que ya no es de Fonapo, es de la ciudad, y la ciudad lo compró porque así está en la sesión de ayuntamiento para poderle escriturar a cada una de esa gente a través de un pago pues muy económico, Javier. Fíjate, según recuerdo, la deuda que tenía la Asociación Civil Nigromante con el Fonapo era de más de 100 millones de pesos y la ciudad la compró en alrededor de 7, 8 millones de pesos. Es decir, pagamos 7, 8 centavos por cada peso que se debía, y eso le va a permitir a la gente poder tener una escritura en un desarrollo pues, que tiene ya muchas décadas en San Miguel y que finalmente se logró resolver. Preguntando muchas personas por esta escrituración del Nigromante, que ya lleva muchos años este fraccionamiento, ya compraron esa deuda, como él lo comenta, pues están trabajando para que las personas puedan escriturar. Todavía ahí falta un trecho para que esto se pueda terminar de hacer. Y bueno, pues también el diputado federal Ricardo Villarreal comenta sobre el programa de vivienda social que se inició en su administración. Está ya muy cerca arrancar el proyecto, es un tema muy complejo, Javier. Dentro de los nuevos criterios del gobierno federal que hemos pues denunciado, acabaron con los subsidios a la vivienda. Todos los programas que tenía el gobierno federal para apoyar la vivienda de la gente de escasos recursos se quitaron. ¿Qué ha generado eso? Que se cayó la construcción de vivienda de interés social en México en el 42% en todo el país. Y entonces pues hemos tenido que estar teniendo reuniones. Yo he estado varias veces en la Comisión Nacional de Vivienda en la Ciudad de México. Hemos estado viendo cómo sí se va a llevar a cabo el proyecto, y parece que en las próximas semanas ya finalmente va a lograr arrancar con estas nuevas reglas que son mucho más complicadas porque ya no hay recursos federales, pero al final es un proyecto que se requiere porque hay muchísima gente en esta ciudad que requiere una vivienda digna. Muchas personas que se inscribieron a este programa de vivienda social pues siguen preguntando, y pues ahí está lo que contesta el diputado federal. Muchos de los subsidios para vivienda popular se quitaron y pues están viendo la forma en que esto ya inicie. Pero bueno, pues ahí está lo que nos contesta el diputado federal sobre la vivienda que se prometió, que se inscribieron muchos sanmiguelenses, y qué es lo que ha pasado con esta vivienda. También el mismo Ricardo Villarreal
Bueno, pues nos habla sobre el programa, ya nos habló sobre el programa de vivienda social Ricardo Villarreal. Vamos a la siguiente nota, en donde Francisco Peiret, quien es el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, da a conocer algunas de las actividades que tendrán en el marco del Año del Medio Ambiente y la Sustentabilidad. Presentamos la lista de programas y actividades que vamos a realizar de manera general durante este 2020 como Año de la Sustentabilidad. Y además, algunas cápsulas y algunos eventos que vamos a estar comunicando durante todo el año para que la sociedad esté informada de información general, sí, pero también de los trabajos y de los resultados que vamos a tener con esta política de medio ambiente. Estamos lanzando uno de nuestros programas más importantes, que es el Adopta un Árbol. Adopta un Árbol fue un programa muy exitoso el año pasado, pero esta vez lo vamos a potenciar porque tiene tres modalidades. La primera modalidad es sí adopta un árbol dirigido a familias, a comunidades, a escuelas. Es un programa para todos. Pero hay otra modalidad ahora. Tenemos una modalidad para ranchos, empresas, también escuelas u organizaciones que quieran plantar más de 500 árboles bajo un plan de manejo. Esta es la primera convocatoria que estamos lanzando de esa naturaleza. Se abre ahorita y en mayo hacemos la entrega de los resultados para que la gente empiece a plantar sus árboles en la temporada previo en las semanas previas a la temporada de lluvia. Y la tercera modalidad es ya, ¿no?, con los ejidatarios y las organizaciones sociales y con los particulares que quieran entrarle a los programas de reforestación de las zonas deforestadas en Picachos, en Puerto de Nieto, en Cañada de Virgen, que son las zonas forestales más importantes para el funcionamiento medioambiental del municipio. Todo lo estamos haciendo con las organizaciones sociales, con las escuelas, con las familias, de manera participativa y brazo con brazo. El medio ambiente es de todos, entonces todos tenemos que participar. Sí, mira, cero plástico va, ¿no?, es una política que busca erradicar 2.000 toneladas de plásticos y unicel al año. Socialmente ha sido bien aceptada la medida. En Puerta tenemos ahorita un campamento con bioorgánicas, estamos promoviendo ese campamento que promueven ellos, que es un campamento para restauración de ecosistemas. Tenemos en marzo, vamos a tener una jornada que se llama Solo para Mujeres y el Medio Ambiente en Bellas Artes, el 6 de marzo, que vienen cuatro mujeres a contarnos sus mejores experiencias y donde las mujeres van a convivir y vivir esta experiencia. La Semana del Agua, con Zapadma y las organizaciones relacionadas con este tema, tenemos una semana completa de actividades. Vamos a hacer una feria del agua y de las flores en el Parque Ceferino. En el mes de abril tenemos el Ecofest. En ese tenor ya tenemos una agenda apretada para los próximos dos meses. Francisco Peiret hablándonos de todos los eventos que tendrán en el marco de este Año del Medio Ambiente y la Sustentabilidad. Pues ahí usted escuchó algunos de los eventos que van a tener. Gracias a la gente que nos ve por el Facebook, gracias a las personas que nos ven por el Facebook. Y nos da gusto que en lugares muy lejanos allá en Estados Unidos, José Gerardo Telles dice que están muy bonitas las tomas aéreas de nuestro San Miguel, el famosísimo Pasteles. Bueno, pues un saludote para José Gerardo Telles, allá hasta los United States of America, no sé exactamente qué parte está de Estados Unidos. Desde Texas también nos mandan saludos, gracias. Ignacio Ramírez, homónimo del Nigromante. Bueno, saludos, Javier, están en Dallas, Texas. Por ahí vamos a hacer unos programas ahí cercanos a Dallas, Texas. Ahí les estaremos avisando. Pancho Rosas, saludos desde Greenville, Texas, y los invito a la fiesta de Morales, municipio de Comonfort, el 12 de marzo y acaba el 15 allá en Comonfort, la fiesta de Morales, municipio de Comonfort, los están invitando. Hola, Javier, buenas noches, qué bueno que tenemos este horario, nos lo comentan desde Ixtapalapa.
pues ahí están algunos de los saludos. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros a través del Facebook. Oiga, vamos con más información que se ha generado el día de hoy. El presidente municipal, Luis Alberto Villarreal, habla de las acciones que se han implementado como parte del nombramiento del Año del Medio Ambiente y la Sustentabilidad en San Miguel de Allende. Son muchos programas en el marco de un año en el que queremos que toda la población nos unamos todos juntos en favor del medio ambiente y la sustentabilidad. Yo decía, por ejemplo, terminamos de colocar todas las luminarias en LED, somos 100% LED, y disminuimos de $1,000,000 de inmediato a 600,000 y después a 400,000 y cerramos el año 2019 pagando un poco menos de 200,000. Y en enero del 2020 estamos iniciando con 465,000 pesos, pero a favor. Esto implica no solamente un gran ahorro económico que nos permite orientarlo en otras políticas, que nos permite seguir iluminando algunas otras partes en donde hoy todavía no hay alumbrado público, pero que también estamos ahorrando el consumo de energía y eso es parte del compromiso que tiene el municipio. El año pasado sembramos más de 40,000 árboles a través del programa Adopte un Árbol. Este año queremos llegar a por lo menos 50,000 y el próximo a 60,000, de manera que podamos cerrar el trienio que encabezo con una reforestación de alrededor de 150,000 árboles. Le cambiamos a todos los vehículos de Presidencia Municipal, de Zapasma, de Seguridad Pública, del DIF, el sistema de combustible y pasamos de gasolina a gas para disminuir la emisión de gases efecto invernadero, para disminuir los gastos administrativos y financieros en consumo de combustibles. Los disminuimos ya al día de hoy más de un 40%. Y hablamos también del gran programa hidráulico que tiene este municipio junto con el Zapasma, que es la reconfiguración de la actual planta de tratamiento y la construcción de una nueva, es decir, son dos plantas de tratamiento, para pasar de limpiar 70 litros por segundo de aguas residuales a 320 litros por segundo de aguas residuales. Y hablamos también del programa de captación de agua de lluvia, que iniciamos desde la Márgara hasta los Picachos y en donde hemos construido o rehabilitado más de 80 bordos en el 2019 y eso nos va a permitir que los mantos vuelvan a captar y a recargarse. Eso nos permite permitir detener el agua que a veces llega a la ciudad y la puede inundar como cíclicamente ha ocurrido en la historia de estos casi 500 años que tiene nuestra ciudad. Y esto también implica que la gente del campo pueda seguir dedicándose a su vocación agrícola ganadera. Y hablamos del cero plástico más vida y hablamos de que el año pasado fuimos la única ciudad que fue aceptada en la COP21 en estos acuerdos de París para la reconstrucción de los suelos. Presentamos nuestra solicitud en Chile y fuimos aceptados en la siguiente reunión en Madrid, la única ciudad de América Latina que fue aceptada. Y esta no es una organización patito, esta es la COP21, la organización en materia de medio ambiente más importante multinacional que hay en el mundo. Esos son los reconocimientos que tenemos los sanmiguelenses porque estamos haciendo la tarea, porque estamos comprometidos con las siguientes generaciones. Lo que nos comenta el presidente municipal sobre el medio ambiente, esto de las bolsas es algo, entre muchas otras cosas que de lo que él comentaba, que sí es importante cómo se genera basura y es basura que pues no se acaba.
ni se destruye, ni se esa basura de las bolsas, pues es algo que ha sido algo interesante, no es solamente en nuestro municipio, por supuesto, pero ya en San Miguel se ha implementado esto, que es algo muy bueno. Oiga, un saludote a Los Milagros, que cumple 15 años el día de hoy, 15 años de dar un excelente servicio como restaurante. Recordamos a Chava Orozco, que fue el que inició con toda esta idea de Los Milagros, todo un éxito, y que lo recordamos con mucho cariño a Chava Orozco, a todos, ahí a Pancho, bueno, a toda la gente, no quiero dar el nombre de nadie porque se me van a ir muchos nombres de la gente que ha logrado que este lugar, Los Milagros, pues uno pueda ir a comer ahí muy rico y a beber también, ¿verdad? Y a beber también ahí a Los Milagros. Pues un saludote, una felicitación por esos 15 años de vida que de verdad han sido un trabajo para en San Miguel como un restaurante muy, muy bueno. Y pues muy cuate, más bien eso es otra de las cosas, que se come muy bien, pero de verdad te tratan muy, muy bien ahí en Los Milagros. 15 años de vida hoy cumplió Los Milagros, el restaurante Los Milagros. Oye, el profesor Víctor Morales, un saludote. Nos recuerda que con el motivo de un aniversario más de la tuna sanmiguelense, van a estar, es ya 34 años, caray, se dicen fácil, 34 años de la tuna sanmiguelense. Este domingo 23 estarán en Radio San Miguel a las 12 del día para celebrarlo con todos los sanmiguelenses ahí con Toño Mijares. 12 del día, este próximo domingo 23 de febrero estarán con los sanmiguelenses a través de Radio San Miguel para celebrar sus 34 años de vida. Oiga, gracias por todos los saludos que nos mandan. José Gerardo Tellez nos dice que está en McAllen, ahí en la mera frontera con México. Ahí en McAllen está José Gerardo Tellez y Elizabeth González, que el otro día tuvimos la oportunidad de saludarla. Nos dice que le da mucho gusto que el programa pase en vivo a estas horas, a las 8 de la noche, en que todo el mundo ya está un poco más desocupado. Ella está desde Ixtapalapa mandándonos saludos. Vamos con la maestra Dolores Rosales, que da información sobre el programa de subsidio de tinacos, cisternas y calentadores solares que llevan a cabo desde la Asamblea de Colonias Unidas. Tenemos lo que son los programas, que es tinacos, cisternas. Tenemos el programa de lámina plástica y tenemos el programa de calentadores solares. Vamos a entregar a las personas que se apuntaron y que terminaron de pagar subsidiado, porque todo es con subsidio, vamos a entregar en la semana que entra sus láminas. Tenemos también los tinacos. En la semana que entra, primeramente Dios, también vamos a entregar más tinacos y más cisternas. Y luego también tenemos lo que son el programa de calentadores solares. Todos estos programas son permanentes y son abiertos para que las personas puedan inscribirse. Recordar que subsidiado quiere decir que la Fundación Nacional y la Asociación Civil nosotros ponemos una parte y el beneficiario pone la otra parte, que realmente es muy poquito lo que ponen. Aparte de que es económico, es en abonos, se les da tiempo para que puedan pagar, para que puedan hacerse de sus cosas, ¿verdad? Como sus tinacos muy necesarios para la captación del agua, la cisterna, las láminas también son térmicas, se le llama de PVC, hipoalergénica, y por supuesto los calentadores solares. Ahorita ya viene bastante el solecito, pero la inversión que uno hace en el calentador solar, aunque sea subsidiado, o sea, es económico, en abonos, esta inversión en 6 meses ya la tiene usted retornada, porque deja de gastar completamente en gas y dejamos de contaminar también. Y les pedimos por favor que acudan a nuestra oficina, estamos en el pasaje Allende, local I, ahí en el siglo XXI, para atenderles acerca de todos los programas que tenemos como asociación civil, tinacos, cisternas, calentadores solares y láminas, y que todo es subsidiado. Todo tiene garantía y también tenemos, por supuesto, la responsabilidad social que tenemos como asociación civil para servir y ayudar a la gente. Vamos ahora con Jessica Sánchez del grupo Ser Mujer. Invita a los sanmiguelenses a donar zapatos y asistir a los distintos eventos que están organizando con motivo del Día de la Mujer. Bueno, es un grupo principalmente compuesto de extranjeras y algunas compañeras mexicanas que se reúnen una vez al mes durante todo el año para preparar un evento que se da a cabo en marzo, que ya viene ahorita, ya próximamente. Y pues bueno, estamos preparando algunos eventos para todo lo largo del mes para la ciudadanía sanmiguelense. Bueno, hay diferentes eventos todo el mes, hay diferentes actividades. Empieza el primero de marzo con una sorpresa, que bueno, no les puedo adelantar mucho, pero va a ser aquí en el centro, entonces de repente van a ver por aquí una manifestación grande de muchas mujeres que van a presentar
una sorpresa. Y yo estaré cantando específicamente el 8 de marzo a las 4 de la tarde en la Colonia Guadalupe. En lo que yo voy a cantar, el evento donde yo voy a cantar en el 8 de marzo en la Colonia Guadalupe, se va a llevar a cabo una instalación de arte de zapatos. Se están recolectando ahorita, estamos recibiendo zapatos en el Centro de Impulso Social, Calzada de la Estación Sin Número, y también en Geek & Coffee, en La Aurora, una cafetería muy conocida ahí. Y también hay otros centros de acopio por ahí, pero estos son como ya los oficiales que están ahorita recibiendo zapatos. Todos los zapatos en buen estado que nos puedan hacer llegar, se los agradeceríamos muchísimo. Y después, el 8 de marzo, durante el evento, se van a donar a personas migrantes o a personas que lo necesiten. Nos estamos poniendo la meta de 303 zapatos, y esto es una referencia simbólica a 303 vidas que se perdieron en el estado de Guanajuato en transcurso de años pasados. Y bueno, pues recordarlas y sobre todo ayudar a nuevas personas que lo estén necesitando. Y vamos con Jesús Rodríguez de la Biblioteca Municipal. Informa de los talleres gratuitos que ofrecen para los sanmiguelenses. Darlos al taller de teatro con la maestra Beatriz Zapata, una ya consumada artista, actriz, también escribe, es dramaturga. El taller va a ser los lunes y los viernes de las 5 a las 7 de la tarde aquí en la Biblioteca Municipal de Pepellanos. Es gratuito para la gente que quiera inscribirse y venir a estudiar algo de teatro. Pues aquí los esperamos. Además tenemos pues la regularización en matemáticas. En esta ocasión el ingeniero Gerardo Chagoyán pues va a estar por aquí en la biblioteca apoyándonos con un curso de regularización en matemáticas para niños de primaria. Esto es sumamente importante, ya que a veces por ahí en las casas tenemos niños que traen algún rezago o que se les hacen difíciles las matemáticas. Invitarlos, dense una vuelta a la biblioteca. También es gratuito el taller de regularización en matemáticas con el ingeniero Chagoyán. Vamos a tener en la mañana y también va a haber horario en la tarde. Para niños o que estudian por la mañana o que estudian en la tarde, hay espacio para estudiar matemáticas aquí en la biblioteca. Y además pues el curso de narración oral con la maestra Eva Turbiates, extraordinaria narradora oral, la maestra Evita. Ella da el taller el día jueves a las 5 de la tarde para niños y adultos. También está disponible ese taller, además del taller de escritura creativa con Eva Villalón. Eva Villalón imparte escritura también los días jueves de las 6 a las 7 de la tarde. Además, para todos los niñitos interesados en hacer manualidades, tenemos manualidades en cartonería con la maestra Lilia Almanza, que es de estas familias tradicionales ya de muchos años como geniales artistas y artesanos sanmiguelenses. Se imparte los miércoles el taller de cartonería para niños y adultos aquí en la biblioteca de 4 a 6 de la tarde. Y además el tejido con aguja y bordado con la maestra Rosy. La maestra Rosy da el taller también los días lunes y los viernes de las 4 a las 6. Todos esos talleres recuerden que son gratuitos. Vénganse, no hay que pagar nada, el servicio es para ustedes. Estamos plenamente céntricos, los invitamos. Vénganse a leer, tenemos una colección magnífica de libros para todas las edades. Si algún libro no lo encontramos en papel, tenemos acceso a biblioteca digital. Tenemos muchos libros científicos y de ciencias aplicadas en formato digital, así es que los esperamos en Pepellanos 14, en la Biblioteca Municipal. Gracias a Jesús Rodríguez, dese una vuelta a la Biblioteca Municipal, tiene muchas cosas que hacer y ahí están los talleres gratuitos que ofrecen para los sanmiguelenses. Hoy vamos a ir un corte y vamos a regresar con Martín Salgado Cacho. Hoy es día jueves, día de política, pero vamos a platicar con Martín Salgado Cacho de muchas cosas en su vida aquí en San Miguel de Allende. Así que quédese con nosotros, vamos a la segunda parte de este programa con la entrevista. Vamos al corte, regresamos. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, grandeza de México.
Acompáñanos este 1 de marzo a celebrar juntos el Día de la Familia DIF 2020. Caminaremos a las 8:30 de la mañana partiendo de Fábrica de la Aurora y a las 9:30 festejaremos en el Parque Ceferino Gutiérrez. ¡No faltes! De corazón con la gente que te hace sentir una causa valiente. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy Claudio Yarto, la banda Caló, y por supuesto que estamos aquí en el Canal 4 de San Miguel de Allende. No me cambies de canal, regresamos con más. Arranca bien el año, paga tu referendo y tenencia estatal 2020. Con tu número de placa, acude a los kioscos GTO o consulta puntos de pago en finanzas.guanajuato.gov.mx. Tienes hasta el 31 de marzo. Con tu contribución, hacemos más. Eso es grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Estamos aquí en este jueves, se nos acaba la semana 20 del 02 del 2020, puro 2 y puro 0. Estamos con Martín Salgado Cacho. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Javier, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a platicar con Martín, pues de su... Papás, orgullosamente nací en el Seguro Social, cerca de... Salidas rumbo a San Luis Reyes, así es. Ahí la Aurora, el Infonavit. De un aparato de un Nintendo, un aparato de electrónico, pero teníamos campo la Aurora, teníamos los nogales en la esquina para jugar fútbol, eso era lo máximo. Jugábamos fútbol desde que eran las 8 o 9 de la mañana, que nos dejaban salir con permiso o hasta sin permiso, ¿verdad? Con mis papás. Y jugar fútbol todo el día. Teníamos el campo La Aurora, teníamos la herradura, teníamos los campos cerca de la misma casa. Pues entonces era amor y felicidad. ¿Y tus papás cómo se llaman? Mi papá se llama José Martín Salgado Arana. Yo me llamo también José Martín. Mi mamá se llama Blanca Cacho Bautista. Mi papá y mi mamá, trabajadores. Mamá es una persona que ha luchado demasiado, es una mujer que se ha entregado a sus hijos primeramente, y papá es una persona muy enérgica. Papá siempre fue un ejemplo, la parte rígida de la familia, ¿no? El papá serio y la mamá más bonachona, por así decirlo. ¿Y a dónde fuiste a estudiar aquí en San Miguel? ¿Dónde estudiaste? Mira, estudié primero en la primaria en la Refugio Aguilar, pues vivía media cuadra yo. Las madrecitas, de verdad, que tuvieron una paciencia con tu servidor increíble. Ya estaban en la Guadalupe. Sí, sí, Javier. Ajá, yo soy millennium. Ah, no, verdad, ya no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 37 años. 37 años. ¿Y ahí fuiste con las mercedarias? Ahí ¿A la primaria y la secundaria? Así es. No, estuve nada más. En ese tiempo todavía no había secundaria. Ajá. Estuvimos nada más la primaria. Ahí están mis hermanas, mi mamá. Ajá. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro. Mi hermana Alejandra, mi hermana Mati, mi hermano Paco, que es menor que yo, y ese que está ahí en el pastel, pues es tu servidor, ¿verdad? Ya la vi, sí, cierto, mi mamá, mi hermana, y ya sabes, ni era mi cumpleaños, pero ahí estaba metido porque quería soplar las velas, siempre me echan burla con esas fotografías. Y entonces, ¿a dónde vas a la secundaria? Me voy a la secundaria de la Liovino Zavala. Temo y quiero decirte que siempre fui un estudiante muy inquieto. Yo podía jugar toda mi vida fútbol. Tuve un tío que lo conoce, Santiago Cacho, que siempre me traía echando la mano para jugar fútbol. Todos sabemos su historia de mi tío. Para mí era mi vida, era mi pasión. Todavía no conocía la política ni otras cosas, nada, no es cierto. Entonces, ¿tú querías ser futbolista? Yo quería ser futbolista. ¿Y por qué le fuiste a las Chivas? Bueno, pues obviamente, fíjate que hay una cosa muy cultural, lo puedo decir de esa manera. No, yo creo que, mira, de entrada mi papá le iba a las Chivas. Ajá. La familia de mi papá le iba a las Chivas. Entonces, pues yo le tenía que ir a las Chivas también, ¿no? Y aparte, de verdad, que me gusta, lo siento, me apasiona y pues
No cambio. O sea, creciste siendo Chiva. ¿Y qué maestros recuerdas, compañeros de escuela, de ahí de la primaria, de la secundaria? Mira, obviamente tengo un recuerdo hermoso de las madres. Las madres en la Refugio Aguilar me tuvieron una tolerancia increíble. Ahí sí, la verdad que era muy inquieto, de verdad que sí era muy inquieto. Para mí las madres fue un top. ¿Por qué? Porque veías cosas, travesuras de jugar todo el día fútbol, de ir a tocar los timbres, de verdad. Luego pasan los memes esos del Facebook, y es cierto, eso era nuestra diversión. Eso era la diversión, andar claro, tocando el timbre. Claro, no, no era ni siquiera echártela, no era ni eso. Pero otro San Miguel, te podías salir solo, había más tranquilidad. No vamos a hablar de la seguridad, pero sí de la tranquilidad que vivía San Miguel, era más pequeño. Sí, yo creo que hay realidades. El tiempo obviamente no perdona, el tiempo pasa y por lo tanto, como resultado, la ciudad crece, ya no es el pueblo de hace 20 años, si tú lo quieres decir, o 25, 30 años. Y obviamente hoy pasamos momentos difíciles, pero yo creo que hay que sacarle la buena cara. Hay que sacar todo lo bueno, porque también tenemos muchas cosas buenas. Después seguiste la prepa, ya no aquí. La prepa, estuve en el Llovino, la secundaria, luego estuve en la prepa, sí, estuve en las casas. No es que me hayan corrido, ajá, pero me cambié al Pípila. Ajá. Estuve en el Pípila, siempre sabes que, ¿en qué prepa estás? En el Pípila High School. Ajá. Campus La Allende. Entonces digo, para poder estar, no es cierto. Y estuve en el Pípila de verdad, y fíjate que... ¿Quién era el director? Estaba Pérez Mata en un principio. Ajá. Y después estuvo nuestro amigo César del Río, que paz descanse, y decirte que fue un lugar donde para mí me cambió el chip. O sea, conocí los libros, que... sí, claro, me encantó, me fascinó. Y, o sea, tuviste una prepa que te gustó porque sí te pusieron a Sí, sí, a fíjate pensar. Que hay un dicho, y yo lo puedo decir con el caso con mi mamá, cuando te dicen no, lamentablemente decimos sí, ¿no? Pero cuando te dicen, a ver, mira, vamos a hacerlo así, sí es cierto que hablando se entiende la gente. Entonces me decían, no, pues mira, échale ganas, lo que tú puedas. Y de ahí como que me dio un orgullo y te puedo decir que no volví a reprobar una sola materia hasta que terminé mi carrera. ¿Y estudiaste abogado? Estudié Derecho en la Universidad del Valle de México, en Querétaro. Fue una experiencia muy bonita. Lo mismo, eran otros tiempos mucho más tranquilos. Yo terminé en el 2004. Gente de San Miguel estudiaban conmigo, obviamente, en Querétaro, y fue una cosa muy, muy hermosa también. ¿Quién recuerdas de que estudió contigo en Querétaro? Mira, pues Jaime Martínez Tapia estuvo con tu servidor. Son de la misma edad. Así es. Bueno, él es un poco más grande que ajá, yo. Un poquito, ¿no? Es cierto. Por ahí vamos. Ajá. Por ahí vamos, pero fue una cosa hermosa. Uh-huh. Una cosa hermosa. ¿Y en el fútbol llegaste a jugar en las ligas más o menos? Fíjate, ¿o no estuve, llegaste a... Sí, fui seleccionado en San Miguel de Allende, la juvenil, que era lo que teníamos. Jugábamos en la Aurora, en la Herradura, en el Capitán Canales. Ah, sí. En el Cardo, todavía estábamos en el Cardo. O que sea, jugabas en el Cardo. El Capitán Canales ahí en la el parte Capitán de la Canales, ciudad. Así. No, el Capitán Canales estaba allá atrás de donde está Mexiquito. Ah, ok. Es el Capitán Canales, ahí estuvimos. También todavía el campo que estaba atrás de la fábrica La Aurora, que era la del Obraje, también jugamos ahí. Pero ir a la Aurora era una cosa fenomenal, porque era una cancha pequeña, eran unas porterías pequeñas, y me quedaba ¿Y la vuelta con la de mi casa. Jugué mucho con el Televega. ¿Con el Televega? Sí, y traíamos el uniforme de las Chivas, obviamente. Entonces sí, jugué con el Televega. Con David Vega. Con David Vega, con don David, que mando un abrazo. ¿Pero qué, en la zona centro? ¿Qué? No, estábamos en la Liga en Municipal. En la Liga Municipal, okay. Hubo una selección de ahí, tu servidor fue seleccionado. Estuve jugando en Celaya también, estuve jugando con los Linces del Celaya. Y sí, mi idea era decir, jugar fútbol. Querías, ¿no?, hacer lo que tu tío Santiago, irte a la primera. ¿Y qué posición jugabas? Defensa central. Siempre decía que cuando me gustaba jugar adelantado, porque a todo el mundo le gusta meter goles, ¿no? Ajá. Pero defensa central, bueno, grande, fuerte. Ay, sí. Ajá. También. ¿Y ya como abogado empezaste a ejercer aquí en San Miguel o qué? ¿O hay un brinco ahí? ¿Cómo se da el que de repente ya andabas en la política? O sea, ¿priista desde siempre o de repente no, mira, el PRI? Yo siempre lo he dicho, Javier, siempre he sido priista. Para mí, lo que yo he conocido, mis experiencias son priistas. Yo he sido candidato a presidente municipal, pero yo empecé de 17 años, 16 años. ¿Y ya hacías cosas en el partido? Sí, si me tocaba dar una playera, si me tocaba poner pendones, si me tocaba repartir lo que fuera. ¿Y quién te tocaba que dirigía el PRI allá cuando eras más chavo? Mira, fíjate que estaba, pues en ese tiempo Pati Villa estaba en el PRI. ¿Y ahora está en el PAN? Está en Acción Nacional, así es. Ella siempre
ahí con tu servidor apoyando mucho, la verdad. Estaba Robledo todavía, Baltasar Robledo, que fue candidato a diputado local. Así es, el licenciado, sí. Que en paz descanse también. Obviamente, pues, tenemos a nuestro amigo Eleazar Romero y muchos más, pero desde ahí empezábamos. Anduviste en las campañas con Eleazar, sí, y todo. Sí, okay. Y nos tocó el momento más difícil, nos toca el 2000, imagínate, porque yo todavía apenas no era ni mayor de edad, cuando pasa, gana Vicente Fox, que fue una cascada impresionante, y seguimos siendo priistas. Y seguir, porque digo, antes de eso, pues todavía la Concertación Sesión, lo de Ramón Aguirre, ¿te tocó? Muy de chavo. Todavía no me tocó a mí. No, apenas andaba así viendo. Ajá. Y te tocó que llega el PAN y se siente en Guanajuato, pero así es, durísimo. Y que sigue. Y después del año 2000 seguiste trabajando. Yo me acuerdo que Baltasar Zavala Bambeján era presidente del PRI en algún momento. Así es. Y tú ahí te empezaste a sumar ya al comité o desde antes. Claro, tienes toda la razón. Efectivamente, nuestro amigo Baltasar Zavala era presidente del partido. Un día Baltasar dice, tengo otras circunstancias, otras cosas que hacer, me voy a hacer un lado. Y entonces, es la verdad, o sea, el PRI en ese 2007, 2008, decía ser priista y le hacían como de ladito, ¿no? O sea, no había una suma realmente de priistas. No había una suma de priistas porque, lamentablemente, como en muchos partidos, cuando hay vacas flacas, se van para este lado y cuando hay vacas gordas, se van otro. Entonces, respeto, no lo comparto. Ajá. Pero sí decirte que... ¿Pero que quién te impulsa que tú seas el presidente del comité del PRI? Bueno, o sea, no había competencia. No, es que yo creo que cuando... No había quien exactamente, quisiera. Exactamente. Más que no había quien quisiera, es no había quien quería trabajar. Ajá. No había quien quería sacar la cara. No había quien podía decir, yo soy priista y quiero trabajar y vamos a hacer las cosas. Y en ese tiempo, Beatriz Paredes, que tu servidor desayunó con ella, con un amigo en común que tenemos, Javier, dice, renovar o morir. Y en esa renovar o morir le dan mucha fuerza a los jóvenes. Y uh-huh. En ese momento es cuando nos empiezan a apoyar. Soy presidente delegado en funciones de presidente en el 2007, 2008. En el 2010 soy presidente electo del comité municipal. Hasta el día de la semana pasada, estamos hablando casi 13 años. Ajá. Estuvimos como, presidente del PRI. Así es. Y no cuando entraste dijiste, híjole, presidente de la República, del PAN, gobernador del PAN, todo era del PAN. La cascada. La municipal del PAN. O sea, ¿por qué te metiste y dijiste, hijo, aquí no hay ni para dónde hacerse? Como decías, y a los priistas los voltearon y decían, no, mira, sí. No tenían fuerza. Sí, tienes toda la razón, pero hay una realidad. O sea, cuando tienes la iniciativa, las ganas, el coraje para hacer las cosas, pues... Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, nosotros tenemos un proceso con mucha gente, porque hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue trabajando con tu servidor, sigue apoyando al partido, tiene esos ideales, esos valores, esa convicción, esa fuerza por nuestro partido. ¿Pero siguen trabajando ustedes como priistas? Por supuesto. ¿O están muy divididos? Mira, tú sabes que es complicado los momentos por muchas circunstancias, no nada más políticamente o hablando de un partido interno. Externamente es complicado, pero sí quiero decir que los partidos políticos son un instrumento. Entonces, yo creo y estoy seguro y soy convencido que la persona va más allá de un partido político. Siempre lo he dicho en Acción Nacional, en Morena, en el partido que tú me digas, claro que hay buenos elementos, pero también hay malos elementos. Y es lo mismo nuestro partido. Nuestro partido tiene excelentes elementos y ha tenido excelentes elementos que han trabajado, que han luchado, que han tenido unas instituciones en nuestro país, que hoy podemos ver cuando alguien nos quiere echar a la basura algo que se ha construido durante tanto tiempo, que sí le pueden pegar demasiado, pero también toda esa fase positiva que ha tenido nuestro partido, hay elementos buenos. ¿Y tú vas a seguir con el PRI, aunque ya no seas el presidente? Yo siempre... ¿No estás ya en el comité ni nada? No, ya no estoy en el comité. Ahora la ingeniera María Elena, que le mando un saludo, es nuestra presidenta del partido, apoyarla a trabajar. Pero no pertenece al comité. En este momento no pertenezco al comité, vengo de ser... ¿Pero te sigue gustando la política o ya como que dijiste mejor me voy a ir de futbolista otra vez? No, de futbolista creo que ya no alcanzan ni a los veteranos, ¿no? Pero a los veteranos sí, apenas estoy chaval para los veteranos. Pero te sigue gustando la política, o sea, sí es algo que todavía te gusta. Me encanta, me fascina, me apasiona, pero la respeto demasiado. Tiempo al tiempo, hay circunstancias porque hay que trabajar de muchas. Nosotros, tu servidor, no vive la política. Me apasiona, me gusta, la respeto, la admiro, la lucho y la vivo. Pero hay que tener circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ya llegará el momento, ya veremos qué vamos a
a realizar, pero seguir trabajando, Javier. Pero tú no niegas la cruz de tu parroquia, tú sigues siendo priista. No, yo siempre, y así seré. Seguir estando ahí. Entonces llegas de presidente del PRI, ¿qué? De repente sientes en tu escritorio, ¿qué? Dicen, ¿en qué año llegaste? ¿En qué año llegaste a ser presidente? En el 2008. ¿2008 llegas presidente del PRI? Así es, 20 tantos años. ¿Escritorio? ¿Tenían oficinas? ¿Qué tenían? Fíjate que habían amigos que nos apoyaban, como el licenciado Enrique Fernández en su momento. Nos pagaba una oficina, nos echaban la mano porque pues recursos no había. Ajá. Teníamos una secretaria, que además hoy es mi comadre. Ajá. Y llegábamos a las reuniones, se sentaba uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Yo de tono de broma, pero hay que cambiarnos porque éramos los mismos, ¿no? Pero no me da vergüenza. Al contrario, me da orgullo, me da satisfacción, me da sentimiento, presentimiento bueno. ¿Por qué? Porque la vimos entonces difícil. Eran poquitos y se sí, éramos aquí, poquitos, éramos allá, poquitos. Y no falta el que... El yo no soy, pero cuando ya estamos, ahora sí soy. Como en todos lados, ¿no? Yo creo que en todos los partidos pasa algo similar, pero nunca hemos tirado la toalla. Entonces, 1800 en esa oficina. Así es. Con un PRI muy complicado de muy, manejar. Muy complicado, así es. Y se viene el 2009 con Lucy Núñez después de 15 años de Acción Nacional en el municipio. Claro. Y que estaba muy complicado. ¿Cómo se da ahí una relación o por qué? Porque ahí se juntaron, había de tutti frutti, había verde, tricolor, amarillo, o sea, había de muchos todo, partidos. De todo, sí. Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Un proyecto para mí muy bonito, un proyecto viable, un proyecto sustentable, un proyecto fuerte, un proyecto con idea. Pero Lucy no con era rumbo. Militante del no, PRI. No, no era de militante, pero se dio la circunstancia entre los partidos políticos para que existiera una convocatoria y los estatutos se pudieran alinear para que se tuviera una candidatura común. ¿Qué significa una candidatura común? Un candidato a presidente municipal y cada partido que estaba sumado tenía su número de regidores. Entonces, esa es la candidatura común, que fue la idea que se hizo, ¿no? Que se consolidó. Fue una cosa muy bonita, fue una cosa porque, así como tú platicas de que tenemos el partido político en el poder en contra, obviamente, la trabajamos día a día. A mí nunca se me va a olvidar una clave que... Por la banderita, eso luego te lo platico, quién lo decía, pero esa es una satisfacción que no se olvida. Ajá, entonces, la banderita y... Y levantamos, Javier, levantamos. Pero además, digo, venía Manuel Rosas con muchas campañas, ya el del PRD, entonces finalmente ahí, pues el PRD todavía traía algo de fuerza. Pero de repente tú apareces en una tercera regiduría. O sí, sea, pero... nunca dijiste, no, pues ya nada más falta que me manden a mi casa. No, casi, ¿eh? La verdad, y volvimos a lo mismo, difícil, lo dice Javier. Siendo presidente del partido, electo, no todavía no era electo, era pre a la elección, pero a tu servidor lo mandan a la tercera regiduría, pero hay una cosa, Javier. ¿Te sentiste en la banca como en no, el no, fútbol? No, dijiste, te voy a decir, porque tuve un gran respaldo. No voy a jugar. No, tuve un gran respaldo. Ajá. Que me hizo olvidar ser un tercer regidor, un cuarto, un quinto. Y además, vuelvo a lo mismo, no todo en un partido político, es una regiduría. O sea, quien lucha, quien pelea, quien trabaja por una regiduría, pues yo no sé qué hace dentro de un partido político con fundamento, ¿no? O sea, con institución. Pero, ¿qué sintieron? Aparte de que 15 años que era muy difícil ganarle al Partido Acción Nacional en esta ciudad, que, bueno, pues hoy sí, nada más volteen a ver y van a ver que es muy complicado. Pero aparte de ganarle al Partido Acción Nacional, es que una mujer accedía por primera vez en 200 años a una presidencia municipal. Y eso fue algo que... pues yo recuerdo que la gente decía, es que una mujer no la van a dejar pasar ni a ser candidata, ni a llegar a gobernar y acabar de gobernar y acabar presidenta. Bien. O sí, sea, claro. ¿Cuál fue la impresión de regidores que hicieron historia con la primera mujer que llegó a una presidencia municipal? Claro, y decir el año tan importante, ¿no? El trienio tan importante que significaba para San Miguel, para Guanajuato y para México. Era el bicentenario. Era el bicentenario, así es. Entonces fue un momento, una coyuntura tan importante que había que trabajar, que aprovecharlo. Y se dieron muchas circunstancias diferentes. Una mujer presidente, jóvenes como regidores, porque habíamos varios jóvenes que éramos regidores. Algo fresco, algo distinto, algo diferente, pero sobre todo yo creo que fue algo para cambiar esa idea que lamentablemente existe ese machismo todavía. Y tu servidor no lo comparte, pero existe mucho. Pero no dejan pasar a una mujer y menos era muy difícil
el que creyeran que fuera a ganar. Pero además, un ayuntamiento donde había de tutti frutti, porque sí, había dos del PRD, tres del PRI, uno del Verde. O sea, era, pues, cada quien llegaba con su partido. Claro, y regresamos a lo mismo. Gente con convicciones, pocos. Un día eres regidor de un lado, mañana eres regidor de otro, pasado. Entonces, yo te puedo decir, para hacer una buena figura pública, por decirlo, lo primero hay que tener convicciones. Convicciones engloba muchas cosas, como la honestidad. Siempre lo he dicho, las manos limpias, amigo. Y eso es algo muy, muy importante dentro de la política, que hoy es lo que la gente, lo primerito, lo que necesita, esa confianza solamente lo da la honestidad, y todavía existe gente honesta. ¿Y ahorita tú sientes tranquilo de cualquier cosa? Sí, no, muy tranquilo. Yo tengo, te comentaba, yo no vivo de la política, me fascina, me encanta, me apasiona, son cosas distintas, pero estamos al pendiente, tiempo pero al tiempo. También un dolor tremendo, había sido el director de desarrollo social, el que le da a todos los regalos, el que les da a todos, y llegaste a ser el candidato. Yo creo que tú habías esperado ese momento en tu vida. Sí. ¿Era algo que tú habías querido? Mira, ser inclusive candidato a la presidencia municipal. Siendo candidato ya en campaña, estábamos en el Malanquín con mucha gente, muchos amigos, y me enseñaron un video de aquellas VHS, ¿te acuerdas que eran unas cámaras grandes que tenían el cassette de este tamaño? Sí. Donde en tercero de primaria sacan a mis compañeros y salgo ahí tu servidor. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Y yo dije, presidente municipal, ¿no? Entonces, a lo mejor fue lo primero que se me ocurrió, no sé, pero son circunstancias que van girando. Con mucha convicción lo hice, con muchas ganas, muy contento, mucha gente hermosa, linda, trabajadora, que sin ningún interés, porque no les pagábamos, estaban ahí. Entonces, creo que eso no tiene precio y eso me deja muy satisfecho. Pero se dieron las condiciones y si era algo que tú sí ambicionabas. Claro, hemos trabajado, siempre lo he dicho, y vuelvo a lo mismo, trabajar derechito. Para poder estar ahí hay que tener convicciones reales y leales. Entonces, nos preparamos, sí nos preparamos, descuidé muchas otras cosas, pero tener el objetivo claro y digo tiempo al tiempo y aquí seguiremos luchando. Y fue una derrota dolorosa. Fíjate que, obviamente... ¿Cómo se levanta después de que, bueno, pues hace una campaña, haces todo lo que puedes para poder ganar esa elección, vas a todos lados, es muy intenso una campaña y no paras? Sí, esa es la respuesta. Exactamente. De la votación, ya no pasa nada. Claro, claro. Y hay una derrota que duele porque vuelve a regresar el PAN, pues 2-1 nuevamente al municipio. ¿Qué se siente ese día? O sea, es algo... Mira, dijiste la respuesta, lo estás diciendo en tu misma pregunta. Cuando das todo, cuando lo trabajas, cuando te despiertas con la visión puesta, con la idea, con el pensamiento, con la convicción de trabajar, de salir adelante, de saber lo que en verdad la gente lo necesita, porque yo lo decía, yo fui un candidato que conocía las comunidades absolutamente todas, un candidato que conocía las colonias, un candidato que sabía qué es lo que le dolía a la gente. ¿Por qué? Porque puedes hablar de reconocimientos y puedes hablar de que somos limpios y mil cosas, ¿no? Pero a la gente le duele, no tener un piso, un techo, un baño, un fogón, no tener electricidad, no tener inclusive el agua potable, ¿no? El agua potable que muchas veces nosotros abrimos la llave y qué fácil, ¿no? Pero un día, y yo lo digo delante de la cámara, que nos quedemos un día sin agua en la zona urbana, ¿no? Estamos en el grito, y zapasma, ¿qué está pasando? Y hacemos, imagínate toda aquella gente que no tiene el acceso a servicio básico. Todo eso. Lo vivimos, lo trabajé, tenía una visión muy social. Siempre he dicho que para ser un buen gobernante tienes que ser una buena persona y tener esa sensibilidad, de verdad una sensibilidad social, una sensibilidad que en verdad pudieras atacar las causas, el porqué de por qué tenemos de repente a la pandillita en la esquina, porque no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos de ellos. Entonces la visión era muy social, independientemente de tener manejando un tema tan, tan delicado como es la seguridad, la infraestructura, la cuestión de la obra pública, del desarrollo urbano, de patrimonio, o sea, integrar todo ese proyecto con una visión social.
con una visión de poder apoyar de verdad a la gente que más lo necesita. Porque estamos en desarrollo social, además tú les dabas los apoyos a esas comunidades que conocías en todos lados. Claro. No, no decías, pero ¿qué pasó? O sea, después de 6 años, hoy ganó Peña y yo perdí. Pero o sea, mira, yo te voy a decir una cosa, hay realidades muy crueles, muy difíciles, que no están en tus manos. Yo dije, voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que me toca a mí. Lamentablemente hay circunstancias que se salen de tus manos, circunstancias que no están ni en las tuyas. Es complicado, pero hay que dar la cara, hay que salir de frente, hay que seguir trabajando y sobre todo hay que seguir en una línea recta. ¿Y la política que te ha dado? ¿Amigos, enemigos? O sea, ¿hay traiciones? ¿Hay de repente no hay como sentimientos encontrados? Porque la política es así. La política hay muchas cosas que son padres, que son bonitas, pero también hay cosas que duelen mucho. Por supuesto, la política es muy dura, la política es muy complicada. La política, hay gente que, y digo, a lo mejor no vamos a tocar temas particulares, pero sí es muy complicada. Es muy complicada, pero de repente sí te dejas de hablar con ciertas personas. No, mira, yo te voy a decir una cosa, yo puedo saludar y le saludo perfectamente, o sea, ¿no tienes bien a gente de Acción Nacional, de independientemente de partidos. Yo, por ejemplo, caso, o sea, Ricardo Ferro, ¿no? Y saludas a claro, todos. Por supuesto. Claro, sí, es que veo, porque como traigo mi casco, entonces hay veces que no veo bien. Entonces, pero bueno, oye, pero no te vas el tema de Ricardo. A ver, nada más, ¿no te vas a ir a Morena? No, ¿qué pasó? No, estimado. No. Yo respeto mucho el partido Morena, no, pero tu servidor, te lo he dicho, convicciones priistas, seguiré trabajando por mi partido y para adelante. Ajá. Para atrás, nada más para agarrar vuelito. Entonces, ¿vas a seguir con el PRI? Sí, así es. ¿Pero no te has alejado de personas que después de la política o te llevas bien, si sigues llevando bien con mira, todos? Mira, esto, es la política es como la vida. Es una rueda de la fortuna. Hay mucha gente que no lo comprende, no lo ve de esa manera y lo respeto, no lo comparto. Están arriba, por así decirlo, y te golpean, abusan de muchas cosas que para mí no deben de ser. Entonces, yo creo que tiempo al tiempo, porque esto da vuelta, esto da vuelta. Entonces, yo te digo, sí, sí es difícil, pero también tiene muchas cosas bonitas. Llegar a comunidades, a colonias, que te reconozcan, que te conozcan, que te aprecien, que te sientan, que te digan bienvenido, eso no tiene precio, Javier. Muy bien, pues algo que le quiero decir a los sanmiguelenses, me ha dado mucho gusto que nos hayas acompañado. Gracias, y que nos platiques un poco más de tu vida. Muy triste lo de tu primo con aquello cuando era lo de los toros. La sanmiguelada. Sí. Primo hermano tuyo, ¿verdad? Sí, un primo hermano. Sí, ¿tuyo? Sí, sí, sí. Muy joven los dos cuando ocurre esto. Sí, sí, muy joven. ¿Qué te puedo decir? No, imagínate, mi primo, una gran persona, su papá, que es como mi papá también, que lo quiero mucho, lo estimo. Imagínate, yo creo que hay dolores que no cierran heridas, ¿no? Pero independientemente de una situación difícil, pues echarle para adelante. Echarle para adelante, eso fue en el 2000, creo que fue 2004 o 2002. ¿Más no o menos recuerdo. De la misma edad, los dos? No, él más grande que yo. Ah, él más grande que yo. Sí, ajá. Como 5 años, 6 años más grande que yo. Pero al final de cuentas, uno lo siente, imagínate, pues mis tíos, ¿no? Entonces yo creo que hay algo complicado, pero para echarle para adelante. Y tengo un tío feliz, tengo un tío fuerte, tengo un tío parquero, porque siempre está en el parque. Entonces yo creo que unos primos que son hermanos de mi primo, paz descanse, y pues echados para adelante y a seguirle, y ahí va todo caminando, mi estimado Javier. Ludwig Gerard, BSS, asiste en Facebook, dice, saludos Martín Salgado Cacho. Saludos, gracias. Un saludote. Entonces tú sigues contento, tienes muchos amigos, te vives San Miguel de Allende. Sí, y no dices que no a la política, vendrán otros tiempos. Tiempo al tiempo, nada más. Y tú sí, ¿tú qué haces ahorita? ¿Eres empresario? ¿Qué sí, haces? Yo obviamente soy abogado, tengo mis proyectos, mis trabajos, me encanta el box también. Ajá. Obviamente no soy boxeador, pero si voy a entrenar me gusta el box. Me gusta, soy amante del vino, me gusta el vino, estamos metidos, nos gusta seguir aprendiendo, conocer. ¿Estás haciendo algo con el vino? Fíjate que tuve más o menos unas 600 plantas, entonces un día que hubo un quemazón, que lamentablemente los bomberos no pudieron llegar, pum, arrasó con todo. Entonces, digo, es algo que pasó, pero me gusta. Pero sí te gusta eso. Sí, me fascina, me encanta, sí, me gusta. Pues es una pasión, un hobby.
Gracias por estar aquí, Martín, y gracias, pues que vengan buenas cosas, y bueno, pues gracias por aceptar hoy, y bueno, pues ahí estamos viendo algunas de tus fotografías, no sé si viste algunas, podemos poner algunas más, bueno, pues. Ya, las Chivas, ahí está mi hermana, papá, ¿ya viste por qué le voy a las Chivas? Ay, pues con tu papá, que es súper chiva. Sí, sí, y, sí, ahí estamos en el Corregidora, ¿te acuerdas que estábamos en el Corregidora? A ver al Chicharito de sus últimos partidos. Todavía. Fuimos una vez. Mira, ahí estamos con unas reinas en una comunidad. Ajá. Es Viborillas. Ajá. O sea, esto era cuando estabas en presidencia. Ay, caray. ¿Eso es cuando eras chiquito? Sí. No tiene mucho tiempo esa fotografía, pero sí. Pero ahí está cuando era muy chiquito Martín Salgado. Sí, mírenlo, ahí estoy viendo, estoy viendo a ver qué. ¿Cuál qué eres? Va a pasar el del lado izquierdo, pues el huellito del lado izquierdo. Ajá. Soy ahí, yo con frío ya un poco. ¿Eso ya hace más, también hace mucho? Ese, no, hace como un año, no sé. No, hombre, esa ya hace como 10 años. No, hombre, ¿qué pasó? Tenía barba, ya no tengo. No, nada más que... Tengo ahí con... Mira, ahí está con Bronco, mi compadre, es el del lado... Poncho, un amigo, el del lado izquierdo también. Ah, un amigo, sí, el de Bronco. Poncho, ¿te acuerdas de Poncho? Si lo conoces a Poncho, está al lado de Choche. Ah, entonces eres cuate de los de Bronco. No, hombre, estábamos en un baile y ya me gustan las motos. Ajá. Es el hijo de un primo mío, un sobrino. Me gustan las motos. Ahí estábamos en la presa. Para arriba y para abajo. Sí. ¿Saliste de Rey Mago? Estamos en la Casa Hogar. Ah, en la Casa Hogar. Sí, sí. ¿Y fuiste ahí de Rey Mago? No, los Reyes Magos llegaron ahí. Nosotros ahí nada más. No se sabe quién es el Rey. ¿Ahí en Campaña o qué? No, ahí estamos en algún... Mi mamá. Ah, con tu mamá. Estamos en algún proyecto de partido de lo anterior. Ajá. Sí, mira qué buenas fotos, ¿ah? ¿Eh? Pues fotos ahí de recuerdos de muchas cosas. Así es, Javier. Oye, pues, Martín, de verdad, muchísimas gracias y pues ahí con muchos recuerdos de San Miguel y que, pues, hay que vivirlo San Miguel y aportar desde todas las trincheras que se pueda para poder, pues, hacer cosas por San Miguel que todos queremos. Por supuesto. Y que a veces se divide por cosas a de la política nos duele, y por otras cosas. Pero todos lo queremos también. Ajá. Entonces yo creo que de esa misma manera hay que construir y no destruir. Bueno, pues ya dijo Martín Salgado Cacho, por ahí volveré a... como dijo MacArthur, regresaré. Como dijo MacArthur. Gracias, Martín. Gracias, Javier. Oigan, pues gracias por haber estado con nosotros. De verdad, un placer el que usted pues conviva con nosotros en este programa, en este Noticiero Horizontes y este Canal 4, que este año ya cumple 20 años de vida. Precisamente comenzamos allá en el año 2000, cuando ganó Vicente Fox allá en el 2000, 29 de septiembre del 2000, 29 de septiembre ya Canal 4 cumplirá 20 años de vida con muchas cosas. Ahora ya todo es en alta definición, todo cambió, pero la verdad, para bien, así como todo en la vida, las cosas van para bien, este canal ahora ya con alta definición. Gracias, nos vamos. Horizonte.